Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 14 de enero de 1975, se emite la segunda ley de reforma agraria. La precaria situación del campesinado hondureño en la década de los 50, agravada posteriormente por la creciente demanda de tierra de los campesinos, trajeron como consecuencia que el gobierno de Honduras presentara un primer esbozo de lo que en el futuro sería la ley de reforma agraria, y en el mismo perfil se proponía la creación de una institución autónoma, con amplias facultades para resolver los problemas complejos que surgirían en la ejecución de la misma ley. La segunda ley de reforma agraria fue emitida el 30 de diciembre de 1974 y puesta en vigor el 14 de enero de 1975. Este fue un momento de Honduras en la historia.